Bueno, soy Pauli, soy ingeniera química. Hace más o menos 2 años que empecé a entrenar. En realidad quería mejorar, digamos, mi físico, pero lo único que hacía era muchas sesiones largas de cardio, de clases de funcional. Y la verdad es que miraba el cuerpo por ahí que a mí me gustaba. Lo encontraba en esas chicas que ni siquiera estaban en una sala de cardio, ni haciendo funcional, ni nada. Y yo decía, bueno, estoy 2 horas en el gimnasio, intentando hacer las cosas lo mejor posible y no veía el resultado que quería. Entonces decidí cambiar y empezar a hacer musculación. Además soy muy curiosa, muy de no conformarme, muy de qué está haciendo ella, qué no hago yo, qué puedo leer. Y ahí empecé a internalizarme un poco más con el tema de entrenamientos, nutrición y ver en qué estaba por ahí fallando. Y empecé a entrenar diferente, hace más o menos 2 años. Y de ahí no paré, digamos. Ay, tipo... Bueno, vos sabés, hace más. Bueno, para la última grabamos otra vez, me muero nerviosa. Yo también, no importa, ya fue, me trabé un montón de veces. ¿Empieza? Ya empezó. Bueno, yo soy Ayelen, tengo 27 años. Empecé a hacer musculación a los 12 años. Más que nada hacía clases de body pump, body combat, de localizada. Y después, a medida que fui creciendo, me di cuenta que quería aumentar mi masa muscular, ya que era demasiado flaquita. Así que hace 4 años empecé a cambiar el tema de la nutrición y de entrenamiento. Empecé a dedicarme más al tema de musculación. Y bueno, nada, y así estoy logrando lo que quería en su momento. Así que, ¿empezamos? Dale. Bueno, uno de los consejos para empezar a aumentar glúteos es por lo menos un día a la semana dedicar todo lo que sea parte inferior, glúteos y piernas. Si vamos a trabajar en especial glúteos, que tengamos más ejercicios, que nos enfoquemos en eso. O sea, la idea sería que por lo menos en tu plan de entrenamiento hubiese dedicado exclusivamente al trabajo específico de glúteos. Y bueno, algunos de los ejercicios que sí o sí tendrían que estar, por ejemplo, sería el hip thrust, puentes o elevaciones de cadera. Eso podríamos agregarle el tema de las bandas, esas bandas de goma que ayudan, digamos, a mantener esa tensión y sumar un poquito más al trabajo de ese grupo muscular en particular. Y básicamente, si vos estás iniciando, una de las cosas que tendrías que focalizarte es en la activación de ese músculo. Porque una cosa es ir al gimnasio y estar pensando en cualquier cosa menos en lo que estás haciendo. Entonces la idea es que te conectes como esa conexión mente-músculo, famosa y reconocida, en la que uno realmente siente el trabajo que está haciendo y siente el músculo cuando lo está trabajando. Una de las maneras es, por ejemplo, haciendo activaciones con bandas o algunos movimientos en particular, que son como entradas en calor, pero específicas para poder sentir el músculo en el trabajo previo. Así que una buena recomendación es, previo a tu rutina de entrenamiento de glúteos, hacer una buena activación del mismo para que sea más eficiente después tu entrenamiento. Si no nos focalizamos solo en entrenamiento, el tema de la nutrición también es importante. O sea, no van a crecer el glúteo si solamente comemos lechuga o ensalada. O sea, hay que tener una nutrición variada, donde estén todos los macronutrientes. Y bueno, nada, ¿no? También focalizarse eso, en la nutrición y en lo que vamos a comer previo y después o a lo largo del día, pero está bueno de que nos saquemos de la cabeza que comiendo ensalada y en realidad pasándola mal, no comiendo, etcétera, no vamos a lograr el objetivo que queremos. Otro consejo para iniciales, nada, que sigan, que también no es algo que es un día para el otro, ni de un mes para el otro, ni de 3 meses para el otro, sino que todo es un camino y que vas progresando a medida de que vas conociendo, de que vas activando, de que vas conociendo otros ejercicios, viendo cuáles te funcionan y cuáles no. Y una de las claves es también el tema de la conexión. Y además de eso, también después podemos sumarle el tema de la intensidad al ejercicio. Y algo que me gusta mucho es el tema de ir progresando con cargas. Pero bueno, para empezar, uno creo que con
pasos claves es el tema de la activación. Bueno, entonces si pasamos al siguiente, digamos, tema, en el cual ahora que ya avanzaste, que ya tenés alguna leve mejoría o querés más y vas progresando y viendo que lo que hiciste previamente te fue funcionando. Yo, por ejemplo, en particular, cuando veo que estoy estancada o que no progreso, porque llegué a un momento donde sí progresé y después dejé de progresar. Entonces ahí dije, bueno, hay algo que tengo que cambiar. Entonces empecé a ser por ahí más consciente de repeticiones, pesos, ir anotando. O sea, la loca del cuadernito me llevaba mi cuaderno con mi lapicera, anotaba cuántas repeticiones con cuánto peso a la semana y la idea era que iba a trabajar en sobrecarga progresiva. ¿Qué quiere decir sobrecarga progresiva? Si bien hay distintos tipos de progresiones, la que más utilizo es el tema de la progresión lineal, es decir, que semana a semana intento subir el peso en las repeticiones. De esa manera como que medir también el progreso, porque a veces uno se hace en la cabeza de que no estoy progresando, pero en realidad sí. Y una de las maneras es, si no tengo hechos, si no tengo en qué progresé, en este número o en este, me tiro para atrás. Es como que mismo me quiero sabotear porque digo, no veo el resultado o no es lo que yo quiero. Entonces digo, bueno, no, pará, la semana pasada levanté esto, ahora estoy levantando un poco más, trabajo con intensidad y bueno, es como, es una manera de que, tranquila, llegaste hasta acá, ok, vamos para adelante, sigue avanzando. Pero por ahí ya estaría bueno de que, nada, de que vayas anotando y que vayas siendo más consciente de eso. Otro tema que es para avanzadas o ya intermedias, donde ya estás como un poquito más canchera en la comida, en ver qué te funciona o lo que no, es el tema de llegar bien a tu límite y tu nivel o tu necesidad, requerimiento diario, por ejemplo, de proteínas, de carbohidratos o de grasas. Entonces una vez que por ahí ya estás más canchera, ya sabes y te vas conociendo de, bueno, hoy trabajé más pesado y necesito comer más o necesito comer menos. Pero bueno, volviendo a la idea de antes de que todo lo que hacemos en el gimnasio, si no lo acompañamos con una buena nutrición, no nos va a dar el resultado que nosotros queremos. Así que un poco eso. Bien, otra de las maneras en las que uno puede progresar, si bien los ejercicios, yo por ejemplo, los ejercicios que tenía inicialmente, a los que ahora soy un poco intermedia avanzada, trabajo y juego mucho con la intensidad del ejercicio. Por ejemplo, el ejercicio top para mí, para aumentar la masa muscular y mejorar y hipertrofiar el glúteo, es el hip thrust, el levantamiento. Pero bueno, empecé a, con un ejercicio tan simple como ese, podés ir jugando con muchas variables, con intensidad, con el agregado, por ejemplo, un accesorio como puede ser bandas en las rodillas, con alguna manera también de hacer alguna super serie entre mismo ese ejercicio. Pero a mí, por ejemplo, en particular, una de los que más me ayuda, y es cuando estoy muy a full y con mucha energía, es el tema de hacer los ejercicios piramidales. O sea, empiezo con poca carga, a muchas reps, cosa de lograr una buena activación también del glúteo, y una vez de que ya estoy como un poco activa y bueno, tengo que subir el peso, lo subo, hasta por ejemplo, no sé yo, más o menos 80, 90 kilos de acuerdo al día en el que trabajes en particular. O sea, es muy personal el tema de los pesos y carga, porque también hay que no olvidarse de que tenemos que hacer la técnica correcta para no lesionarnos. Y después empiezo a sacar el peso. Entonces, por ejemplo, empecé con unas dos series de entrada en calor, activación, llegué hasta mi punto máximo de peso y después las siguientes vuelvo a restar el peso y vuelvo hasta llegar hasta darle una buena, digamos, intenso y que sea, nada, fuego. Dejas todo ahí. Y también el tema de la planificación. De ir cumpliendo semana a semana con lo que tenés. Llegar hasta la última semana o de tu mesociclo de entrenamiento, por ejemplo, con tu peso anotado, con cómo te sentiste, con qué es lo que hiciste y qué de esas cosas te funcionaron y quiénes no, hacer como un mismo balance y ver qué puedo modificar para el siguiente mesociclo o no. Bueno, para hablar un poquito del tema de iniciales y cuántos días a la semana entrenamos,
Idealmente, voy a poner el ejemplo de entrenando 3 días a la semana. Si nosotros en realidad queremos aumentar la masa muscular y focalizarnos de nuevo en nuestro culito, lo que vamos a hacer va a ser dividirlo quizás en... Yo lo dividiría en, por ejemplo, dos días de trabajo de tren inferior y un día de tren superior. Si es que realmente, digamos, te vas a focalizar en hipertrofiar la parte del tren inferior. Una de las variables que no hablábamos antes, que es el volumen de entrenamiento. La realidad es que si uno va con toda la furia el lunes de piernas y entrenamos a full, yo sé que al siguiente día o al otro no me voy a poder recuperar, y sobre todo cuando somos iniciales, en los que recién empezaste y el dolor después es como, no quiero saber más nada con esto, me quiero ir a mi casa, no piso un gimnasio nunca más. El tema de dividir y descansar digamos, súper importante a la hora de querer crecer el músculo. Entonces yo lo dividiría de esa manera, porque en realidad quiero aumentar y focalizarme en aumentar el glúteo, pero también necesito ser consciente de que necesito descanso. Entonces, el primer día por ahí trabajaría tren inferior a full, después metería un entrenamiento en el medio como más de upper, y también puedes meter un poquito de cardio, que está bueno. Y después un último entrenamiento de glúteos de nuevo. No solamente de glúteos, sino puedes compensar glúteos y piernas, ¿sí? Pero bueno, esa sería como la mejor manera. Y otra de las cosas que está bueno es que dividas esos 2 días en por ahí un trabajo más pesado y otro trabajo por ahí más liviano. Pero vos el volumen final de entrenamiento lo aumentaste, es decir, que le diste más énfasis en eso. Se puede jugar un poco con el tema de voy a cargar a full o ir a pesos, digamos, que me cuesten mucho más, o puedo también trabajar de otra manera en la cual por ahí es como que fatigo más el músculo, pero lo estoy activando y lo estoy trabajando igual. Bueno, una manera de estructurar por ahí el entrenamiento de glúteos ya una vez que estás avanzado o intermedia sería, por ejemplo, dividir la rutina en días de cargas pesadas, por ejemplo a partir de tu RM un 80% del mismo, y otros días en donde voy a trabajar de manera más liviana fatigando el músculo, pero la idea como siempre va a ser tener un volumen máximo semanal, un volumen de entrenamiento semanal focalizado, es decir, que voy a priorizar ese trabajo a lo largo de esa semana. Así que bueno, esa sería una de las maneras en las que estaría bueno trabajar. Ahora bien, el tema de cómo debía seguir dividiendo esa rutina. Una de las cosas que a mí me sirve es un día de, por ejemplo, entreno hombro, pero bueno, puedo finalizar mi rutina de hombro, en realidad trabajando un poquito específico el glúteo. Entonces ahí ya sumé volumen de entrenamiento, que también es un plus a la hora de finalizar la semana, de hacer el recuento semanal de cuántos ejercicios, reps hiciste para trabajar en glúteos. Entonces, si por ejemplo ya estás más canchete y te vas 4 o 5 veces a la semana al gimnasio, puedes trabajar 2 días, un día pesado, un día más liviano, y si querés y está bueno, si te vas a dar un cierto tiempo un énfasis y te vas a poner a full con el glúteo, está bueno que al finalizar por ejemplo una rutina de hombro de tren superior le des un poquito de un toque final, digamos un par de series o repes a algún ejercicio en particular y específico de glúteo, que eso va a sumar a lo largo de la semana. Bueno, en mi caso también, como Pauli, trabajo glúteos 3 veces a la semana, glúteos y piernas, pero hago más ejercicios de glúteos que de piernas. Trabajo el 80% de mi repetición máxima los 3 días, y si estoy en días que estoy con demasiada fuerza, trabajo más lo que es fuerza. Pero si querés hipertrofiar, o sea, aumentar glúteos, tenés que trabajar con el 80% de tu RM y hacer entre 8 o 10 repeticiones y 4 series. Bueno, a la hora de la alimentación, nosotros sabemos que realmente un entrenamiento de piernas y glúteos con intensidad y bien hecho requiere un gasto calórico bastante mayor de cuando entrenamos por ahí superior o hacemos solamente un poquito de cardio o algún circuito. O
sea, realmente es bastante demandante de energía, por lo tanto, previo al entrenamiento, está bueno que comas bastante carbo y proteína, y lo que es el post-entrenamiento también. Algunos de los alimentos por ahí que contienen más carbohidrato es la batata, el arroz, por ejemplo. También una buena manera de hacer un pre-entreno rápido es con el tema de las galletas de arroz. Algo de azúcar, por ahí puede ser con mermelada o algo que me va a dar energía rápida para afrontar ese entrenamiento después. Y algo de proteína previo puede ser, o bien te puedes tomar algún batido, o por ejemplo algunas claras de huevo, o depende también de a qué hora vayas a entrenar, el tema de lo que comes. Porque si yo, por ejemplo, entreno en la noche, ya sé que tuve varias comidas previas, entonces ya es como que por ahí no es la panacea el tema de que entreno, que como antes y que después, sino que por ahí a lo largo del día también está bueno eso, de que vos sepas que comiste previo, no solamente focalizarme en lo que sí o sí es el pre y el post, sino como que dejar de pensar que y hacerme mucho lío en eso, sino que ir viendo qué es lo que comí a lo largo de todo el día. Y también, post entrenamiento está bueno proteína como para ayudar a reconstruir el músculo, que en realidad la rotura de esas fibras que intramusculares que rompimos, como para ayudar a construirlas. Entonces está bueno meter proteína también y algo de carbo para ese, digamos, para que tu entrenamiento sea más eficiente y también para ayudarte a la recuperación muscular, porque acordate que después, en la semana, también seguimos entrenando. Entonces, si no comemos, tampoco nos recuperamos ni hacemos que ese entrenamiento sea efectivo. Entonces está bueno el tema de la proteína y el carbohidrato en lo que es el horario peri-entreno, tanto el pre como el post. Pero obviamente que no descuidemos lo que comemos a lo largo de todo el día. Y es importante que para hipertrofiar siempre estemos en un super plus, digamos, en un superávit calórico para poder ayudar a eso. Y no solamente eso, sino que recordemos de que no podemos dar ese changui porque vamos a entrenar duro y piernas demandan mucha energía, así que a perderle el miedo, digamos, a comer. Uno de los mejores ejercicios para aumentar glúteos es hacer hip thrust. A mí me sirvió mucho y lo puedes hacer con barras, con discos, con bandas. Lo importante es que los pies estén bien cerca de la cola y que eleves bien la pelvis y ahí apretes bien los glúteos. Otro de los ejercicios que realmente me fueron útiles y que realmente vi el resultado fue el tema de las estocadas. Tenemos muchas variables, una de las que más me ha funcionado fueron los que son los walking lunges, que es como estocadas caminando con barra o con mancuernas, con algo de carga, ir caminando y volviendo, caminando y volviendo. Si tenés un lugar, digamos, en el gimnasio, espacio para poder hacerlo, es un ejercicio que va súper. Otro de los ejercicios que me gusta a la hora de aumentar glúteos es hacer sentadillas. Si bien trabaja varios músculos, uno de los que trabaja bastante es el glúteo. Eso también lo puedes hacer con peso, sin peso, tenés varias variaciones para hacerlo y no es muy efectivo. ¿Por qué te gusta hacer sentadillas? A mí en particular, cuando termino de hacer sentadillas, siento que me trabaja los glúteos. Siempre y cuando baje, llegue a 90 o baje más de 90 grados. Ahí se puede ver, ahí. Otro de los ejercicios, hablando de las sentadillas, una de las variables es la sentadilla sumo, como en cuerna. Si sos un poquito más en nivel avanzado, está bueno que hagas drop set también con eso y aumentando la carga. Pero es un ejercicio que es sencillo. Creo que la clave también es el tema de los pies, ponerlos un poquito hacia afuera, como para poder trabajar un poco aductor y más glúteo. La verdad es que está bueno meterlo en la rutina. Bueno, otro de los ejercicios que está muy bueno para aumentar glúteos es el tema de las estocadas o sentadillas pulgaras, que es como si fuese una estocada, salvo que la pierna de atrás la tenés apoyada en un cajón o en un banquito. Puedes hacerlo con peso, sin peso,
siempre tenés que tratar de que la rodilla no pase la punta del pie. Y es buenísimo. Tenés que tener equilibrio. Bueno, para hacer en casa, uno de los ejercicios buenos es trabajar con bandas. Puedes hacer glúteos. Tenés varios ejercicios que puedes usar las banditas. Glúteos, gitras, aducciones de cadera. Aducción, aductor también. Aductor. Todo eso sirve para poder aumentar el glúteo. ¿Y algún consejo para cuando entrenás así sin pesos, como para que te labure bien? Ahí lo ideal es hacer muchas repeticiones, entre 3-4 series de varias repeticiones, para poder sentir bien el dolor. ¿Cuántas? Entre 15 a 20 repeticiones va bien. Y otro de los ejercicios en casa, de acuerdo al equipamiento que tengas. O sea, creo que, por ejemplo, como decía ayer, el tema de las bandas es súper práctico, es algo que no ocupa lugar, que está bueno. Podés jugar con las distintas intensidades porque podés conseguir en el mercado, digamos, distintas intensidades de banda. Y si, por ejemplo, tenés alguna kettlebell en tu casa, está bueno como para agregarle un poquito de peso y poder, por ejemplo, hacer las elevaciones de pelvis. Es un ejercicio que va muy bien. Y también está el frog. Bridge, que es como cuando pones las plantas de los pies juntos y haces la elevación de cadera pero con la planta de los pies juntos. Entonces de esa manera focalizas bastante el glúteo y bueno, una buena manera también, es un buen ejercicio. ¿Qué es lo que más te costó de hacer glúteos? De hacer glúteos. Bueno, lo que más me costó de hacer glúteos es el tema de como aumentar repeticiones con mucho peso. Ya que ahí sí era fundamental llevar una buena alimentación para poder hacerlo. Y yo en su momento era súper flaquita, entonces nada, como que tuve que. Me costó bastante hacer eso. ¿Cuáles fueron tus puntos que más te costaron al principio, más adelante? Me costó al principio porque me sentía así como pesada y no podía ejecutar bien los movimientos. O sea, es como que me sentía que no era mi cuerpo al comer más de lo que comía antes. ¿Y cómo hiciste para mejorar? Pero nada, seguí, o sea, seguí variando. Puse un poco más de cardio, pero seguía comiendo igual. Nada, es que al principio al comer más de lo que comías antes, te sentabas y sentías ya pancita, entonces nada, es como que tenés que bancarte eso, pero bueno, llegas a lograr tus objetivos. ¿Y a vos? ¿Quién me dice Barbie? A mí que me costó cuando empecé a entrenar glúteos, en realidad la activación. Sentía que hacía un montón de ejercicios, que iba bien con la planificación, pero me costaba mucho el tema de la conexión. Cuando empecé, por ejemplo, a trabajar con bandas y hacer esa activación previa a los entrenamientos, ahí sí sentí que realmente me iba del gimnasio con el músculo fatigado, como que al otro día también me costaba recuperarlo y sentía el trabajo. Previo a eso no sentía que trabajaba realmente, me costaba eso. ¿Y cómo lo mejoraste entonces? ¿Qué cosa? La activación. Ah, la activación empecé a trabajar con bandas y por ahí metía también la activación el tema de las super series. Me gusta mucho el tema de hacer una serie, por ejemplo, de hip thrust y en el medio usar las bandas y entre ese interín de recuperación hacer aducciones de cadera. Entonces eso me ayudó mucho el tema de, bueno, voy a ejecutar el hip thrust pesado, pero ya tengo un poco el músculo activado. Entonces la sangre como que irriga el músculo y está buena esa sensación y sentís que realmente lo trabajaste. ¿Por qué crees que a muchas chicas les cuesta agrandar glúteos? Muchas están confundidas y entrenan todos los días glúteos. Y eso es un grave error, ya que trabajando dos, tres veces por semana, ya vas a ver resultados. Otra cosa es el tema de la alimentación, que muchas creen que nada, que comiendo
ensaladas o pequeñas porciones de pollo, pollo, carne, lo que sea, van a verse espléndidas, digamos, y ahí no es así. No tenés energía para poder llevar a cabo bien el entrenamiento. Y después, otro tema que creo que es un error, no tener un día específico a lo que es glúteos y piernas, sino que, no sé, lo mezclan o... como que no tienen un objetivo, digamos. ¿Sigo yo? ¿En qué creo que le erran? El tema de no ser consistente también, de que bueno, en un mes no podemos lograr el super glúteo y que nos damos por vencida antes de tiempo. Creo que también es eso, no ser consistente y que querer el resultado de un día para el otro no es así. O sea, todo tiene su tiempo, todo tiene su... Nada, date el tiempo para aprender los movimientos, para lograr esa conexión mente-músculo también, que es importante, para ir mejorando tu alimentación, si es que el objetivo es este, y ser consistente y seguir. Y tampoco creo que fallamos mucho en el tema de que, bueno, no me dio resultado en 2 semanas, entonces ya el mes cambié y ya busco otra cosa, y es como que no, o sea, date el tiempo y vas a ver que los resultados llegan, pero no está bueno de que cambie la rutina cada... ¿Cuánto tengo que cambiar la rutina? ¿Cada una semana porque quiero mejorar el glúteo? No, date tu tiempo, ir mejorando en tus básicos y eso también, ser constante creo que es la clave. Una cosa de tipo, en serio, me da como mucha curiosidad, es como, ¿qué secretos tenés vos así como que hicieron que a vos te ayude a agarrar y estar aumentando los fallos de glúteos? No sé, viste, como hay un montón de minas que... se matan y no lo logran, y quizás hay algo así que a vos, por más que ya sabes, ya tipo todos sabemos como que los básicos, existe, como que hay algo más, no, y además que tipo como que no te costó tanto, pero qué cosas tipo que spicy le pusiste para decir bueno, acá es la clave. Para mí la clave es una buena alimentación, un buen preentrenamiento, y nada, aumentar peso. Aumentar el peso de la carga. ¿Ya le agarraste la técnica de una y...? Sí, el tema de la técnica sí, pero fui variando con el tema del peso. A mí aumentar el peso me ayudó a mí en particular un montón. ¿Y con todos los ejercicios en general o enfocada? No, con todos los ejercicios. A mí en particular me gusta levantar peso. ¿Cuántos pesos estás tirando de cada cosa? Y... de sentadilla, 115 tengo la repetición máxima, suelo trabajar con el 90%, con 90 kilos, 100, hip thrust, 130, 140, depende cómo me siente. ¿Pensás seguir subiendo? Sí, porque me gusta. ¿Tienes algún límite así que digas, bueno, quiero llegar a esto o...? No me pongo... así como objetivos, quiero llegar a tanto. Depende del día, depende de la semana, depende de la época, el ánimo, todo. Va saliendo. Vos, Pauli, tus secretos. ¿Secreto para aumentar masa muscular en un tío? La batata, sin duda. Encontrar una comida que te guste mucho y meterla, que sea saludable. Sí, el carbo pre y post. Es clave, creo, que me ayudó mucho. Y también el tema de ser un poco consciente en el descanso. Si no estás con energía y sabes que te toca el glúteo, pero estás resentido de la vez pasada o lo que sea, escucha tu cuerpo, digamos, y descansa. Y al otro día dale con todo. Pero no vale, no, digamos, no va a ser efectivo ese entrenamiento. O sea, ir descansada y recuperada al entrenamiento que te toca y bien focalizada, creo que es la clave. Opinión personal, querida. ¿Los hombres deberían hacer glúteos? Obvio.
Eso sí, 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 para tener un cuerpo bien proporcionado. Pues hay muchos hombres que dicen no, o no lo notan las mujeres. Claro, no, cero, sí. Sí, 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 sí. No puedes salir con nadie que tire menos de 10 kilos que vos. Claro, obvio. Obvio, obvio, sí, es necesario, es necesario. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Más que nada por la proporción de cuerpo? Sí, 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 o sea, estéticamente lo ves y no queda bien. No, 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 queda muy desproporcionado, no. No va, no. ¿Cuál es tu opinión sobre si los hombres deberían hacer glúteos? 100%. O sea, no solamente por una cuestión estética, sino que también fortalece, o sea, es el músculo más grande del cuerpo, lo tenemos que tener fuerte. Si haces otro deporte o lo complementas con algo, te súper ayuda. Así que es como que sí, obvio, tienen que hacer el glúteo. Consejos y trucos para que parezcan más grandes, más que nada en general o en las redes, como poses. Es un podcast de chicas hecha para chicas. Va, algunos hombres también, pero... Creo que, a ver, tip. Tipo de ropa, colores de ropa, posiciones, luces. Luces suma. Creo que ropa, obviamente algo ajustado por ahí suma más. El tema de la posición es como... Sí. No sé. Claro, eso también depende del tipo de glúteo de cada chico, o sea, porque si tenés como paradito, quizás de costado sale mejor que de atrás. Bueno, de abajo siempre sale como bien voluptuoso. O sea, ¿cuál sería el ángulo ideal? En mi caso en particular, de costado, pero porque yo tengo como chiquitito, pero paradito. ¿Y algún otro tip más? ¿Cambia mucho con el pump? Yo creo que sí, pero no suelo, digamos, sacarme fotos después claro, de gimnasio. Pero sí, es una opción. O sea, realmente si vos trabajaste bien el músculo ese día y te vas a tu casa y tenés un espejo, vas a ver que, claro, que se nota la diferencia si te sacaste una antes de entrenar, por ejemplo, y después. Es real. O sea, el pump es real. Es real. Real. Sobre glúteos en general, ¿quiénes, por ejemplo, temas que voy a ir tirando, quiénes creen que tienen los mejores glúteos? Generalidades, así. ¿Qué se te viene? ¿Te dicen para buenos mí glúteos? ¿El mejor glúteo de las redes? No, no, sino como grupos. Tipo, colectividades, grupos, deportistas, lo que se te ocurra, que digan, decís buenos glúteos, te está haciendo bien buenos glúteos. Los que hacen crossfit, como en los entrenamientos, trabajan todo, o sea, todos los músculos, y le hacen mucho énfasis en lo que es piernas y glúteos, tienen más glúteos. ¿Quiénes tipo de grupos? Creo que por ahí los rugbyers tienen bastante desarrollado el tren inferior también, además del superior. Y los entrenamientos que hacen incluyen mucho lo que es empuje de cadera y eso. Así que... y así, no sé, en cuanto a lo que dicen argentinas en general, brasileras o eso, no tiene ninguna... Sí, yo creo que la genética... Sí. A ver, la genética está, pero no por eso voy a poner la excusa de que, ah, bueno, no puedo desarrollar el glúteo porque tengo mala genética. O sea, eso ya fue. O sea, podés mejorar mucho con lo que vos tenés y darle, y nada, priorizar, y realmente si vos querés eso, bueno, el objetivo lo tenés y darle para adelante y planealo y nada, y ponete la meta. El tema de la genética no es, la excusa más fácil es, bueno, no, porque no tengo buena genética. Obviamente que hay genéticas y genéticas, o sea, las brasileras tienen sus curvas, que son distintas a las orientales, por ejemplo, obviamente. Las latinas en general, es distinto el cuerpo de una latina a un cuerpo de una rusa o una ucraniana o las europeas en general. Pero bueno, pueden desarrollar su masa muscular y de acuerdo a lo que vos tenés, podés progresar y mejorar de lo que vos tenés. O sea, no es una excusa, digamos, la genética. Sí,
Sí, tal cual. Para mí es como que todo se puede modificar si tenés las ganas y los objetivos están, modificar se por puede. Más que seas siempre. Un palito o... Obvio, por más de que seas un palito, llevando una buena alimentación, ejercicio como dijimos, sí, se puede. ¿Por qué creen que es tan importante entrenar glúteos? ¿Para mujeres o en general? Como agárrenlo por donde quieran. Bueno, no sé. O sea, si te digo las generales, como que ninguna canción habla de abdomen. Pero bueno, más allá de lo estético, creo que es súper importante, sobre todo para las mujeres, el tema de tener fortalecida la pelvis. Porque, no sé. O sea, no es ahora en mi caso, pero quizás en unos años quieren ser mamá o lo que sea, y es súper importante también estar preparadas para el parto. Eso, el tema de tener bien fortalecido el core y la pelvis, es súper importante. Mantiene mucho la estructura también de la espalda, la postura, pero bueno, por ejemplo, las que son madres y eso, como que suma mucho el tema de tener fortalecida la cadera. ¿Conocen algún mito así de los glúteos? Yo había escuchado uno, por ejemplo, que si dormías boca abajo te quedaba más chato, cosas así que hayan escuchado. O sea, si es esto te queda chato, cosas así que hayan escuchado. La verdad, el mito sobre... Ya vi un video de una chica que hablaba de que ella había escuchado de que si comías papa, por ejemplo, mucha papa, te iba a crecer el glúteo. O sea, y la chica lo hizo. O sea, hoy en día tiene un super lomazo, pero bueno, la idea era que en realidad estaba comiendo más de lo que gastaba y que era carbohidrato, al fin y al cabo, pero... había escuchado una vez en un video de que, cómo crecer los glúteos comiendo papa, y bueno, y quedó ahí y me quedó grabado que de esa manera. Si hubiese sido batata, si hubiese sido. Ahí hubiese, estaba de acuerdo. Pero, ¿cómo darle forma a los glúteos? Bueno, básicamente el glúteo está formado por tres grupos musculares o músculos: glúteo medio, máximo y. Bueno, son tres, súper importantes, pero además está constituido por otras fibras que recubren las caderas, etc. De acuerdo al ejercicio que hagas también, o sea, por ejemplo, para glúteo medio, la curvita que nos gusta, por ejemplo, las que son las patadas en polea o patadas de burro, por ahí suman mucho, te concentras bien ahí. También el tema si quieres agrandar la cadera o darle un poco de forma, el tema de las aducciones también suma mucho, el tema de darle esa redondez con el tema de las aducciones. Pero no sé. También obviamente que tiene que ver la genética de cada uno, pero bueno, siempre que queremos lograr ese el glúteo redondo, etcétera, es con el, digamos, entrenamiento de glúteo medio. Claro. ¿Vos se te ocurre? No, para mí el tema de los aductores es importante. Ya sea en la máquina o la prensa también se puede trabajar, en polea, con bandas, pero sí es importante. ¿Cómo achicar los glúteos? Bueno, creo que nadie quiere achicar los glúteos, pero en ese caso, en el que sí, que realmente por ahí tenés, concentrás más adiposidad en esa zona, si bien sabemos que la adiposidad no se va a perder de forma localizada, una vez de que por ahí estás en plan de definición o bajarte un poquito, seguramente que tus glúteos se van a reducir con la alimentación, pero bueno, sí. Pienso un poquito en el entrenamiento, haría entrenamientos que son como más circuitos o algo así, como para que el entrenamiento queme más calorías y sea como un entrenamiento más HIIT. Pero bueno, entraría en la parte de pérdida más de grasa, porque en realidad el músculo por ahí está ahí, pero bueno, hay mucha grasa recubriéndola que hace que nos veamos el glúteo como más grande. Claro, en ese caso habría que ver cuánto de masa muscular y cuánto de grasa hay
específicamente en el glúteo. Y claro, en ese caso sí, bajar el tema de, cambiar el tema del entrenamiento más que nada. O sea, ¿le darías más bola al entrenamiento que a la comida? A la comida también, pero como nada, es como no vas a ir, bajar directo en glúteo, vas a bajar en total del cuerpo. Así que haría más caso el tema del entrenamiento. ¿Con qué cerrarías? Como para cerrar, nada, que sean constantes. Que sean súper constantes y que también es muy importante el tema de tener un plan. O sea, ¿querés aumentar masa muscular? Bueno, ¿qué voy a hacer para esto? Bueno, entrenamiento, nutrición y descanso creo que son la clave. Mejorar en eso y seguir, ser constantes y nada, eso. Coincido con Pauli, tener constancia, disciplina, tener el objetivo, llevar una buena planificación de todo, entrenamiento, alimentación, descanso, llevar todo bien planificado y nada, seguir. ¿Dónde las pueden encontrar en las redes? Bueno, mi Instagram es Ayenoguera. Ahí. Si te escriben, ¿les contestás? Sí, obvio, siempre. Y bueno, a mí me encontrás como Pauli Fit, mi cuenta de Instagram, y bueno. ¿Qué tipo de chicas te deberían pensar en verte o seguirte? Creo que chicas que nada, que quieran, a ver cómo decirlo, comparto un poco de lo que hago, de lo que vivo, de algunos entrenamientos, de qué es lo que como, algunos tips ahí medios para chicas por ahí con criterio, que sean curiosas, que por ahí yo soy un poco irónica a veces con algunos comentarios, pero lo tomo de chiste. Me gusta, por ejemplo, comer mucha carne, entonces siempre hago como algunos chistes en contra de los veganos o algo así, entonces siempre es como que soy un poco irónica, pero nada, que comparto realmente lo que hago, estudio mucho por mi cuenta también y comparto algunas cositas de las que leo, de lo que realmente me ayudó y que es coherente, digamos, ¿no? No es que, oh, ¿cómo lograste tu objetivo con una pastillita o con algo así? Sino que no es magia, que realmente hay que dedicarle y que nada, que obviamente que siempre que quiera me pueden escribir también porque respondo y la verdad es que me gusta mucho porque aliento muchas chicas a que bueno, dale, sigamos, o es más, incluso con las redes he conocido muchas otras personas y que nada, está bueno. Bueno, gente, espero que les haya gustado. Acordate, por favor, de darle like al video, compartirlo si conoces a alguien que le pueda llegar a servir este contenido. Seguirnos también en las redes, en Jiménez JP, Wopak Fitness. También hace poco lanzamos nuestro Discord, que voy a dejar el link abajo, en el cual hay toda una comunidad de gente y muchísimo contenido que te puede ayudar todavía más a fitearte, simplificarte el fitness y que puedas hacer que pase. Así que nada, eso es todo. Cerramos de vuelta agradeciendo a las chicas, a Pauli y a Aye, que se pusieron ahí no sé cuánto tiempo a grabar y grabar y grabar con la mejor onda, con la mejor energía, para tratar de ayudarte quizás a vos y seguir aportando a esta comunidad que cada día crece más y va haciendo que pase. Un saludo grande y hasta la próxima.